etorri gaur ekitaldi txiki honekin hasiera emango diogu 2021ko abendura arte luzatuko den abesbatzaren 50. urtemugaren ospakizunari. Nola ez, COVID-etik babesteko osasun gomendioek mugatu egin gaituzte, eta ezin izan ditugu gaur gure artean izan nahi genituzkeen pertsona guztiak gonbidatu. Aurrerantzean, ekitaldi gehiago antolatuko ditugu eta horietan beste talde batzuekin elkartzeko aukera izanen dugu. Lamentamos que no hayan podido aceptar nuestra invitación la Consejería de Cultura del Gobierno de Navarra, la Federación de Coros de Navarra, algunos directores y directoras que por diversos motivos tampoco han podido acudir. Gurekin zaudeten guztioi eskerrak eman nahi dizkizuet eta gure ongi etorririk beroena, hotza egin arren. La exposición que hoy inauguramos no representa el 50 aniversario de la coral, es el 50 aniversario y más. Estos 50 años están asentados en una historia musical de muchos años atrás y no solo a nivel parroquial. La actividad de la coral a mediados del siglo pasado se refleja en toda la riqueza de partituras encontradas en el archivo de la misma. Partituras a 4 y 6 voces mixtas que ya se cantaban en los años 40. Partituras sacras y profanas, sardanas, montañesas, habaneras, folclore. Unos datos muy interesantes que explican que hoy estemos aquí y que la coral tenga el nivel que tiene. Oinarri sendoak ditugu gure etxeari eusteko. Hori guztia egiaztatzeko aukera izanen duzue erakusketan. Amaitzeko, eskerrak eman nahi dizkiet etengabe lagundu diguten pertsona eta erakunde guztiei. Gobierno de Navarra, Federación, Ayuntamiento, Parroquia, personas que colaboran en nuestras actividades, presentaciones, vídeos, cartelería, difusión, fotocall, electricistas, traslados y nuestras familias que nos apoyan y animan a seguir con esta actividad que tanto nos gusta, cantar. Es que buenas tardes, queridos invitados y público en general. A la hora de elegir el repertorio cortito, que vamos a hacer hoy muy cortito, digamos, necesitamos una canción que refleje un poco el recorrido de estos 50 años del coro, que por lo menos haya tenido una presencia amplia durante ese tiempo. Y bueno, pues elegimos esta. A ver. Soon there will be done with the troubles of the war, going on to live with God. Soon there will be done with the troubles of the war, troubles of the war, the troubles of the war. Soon there will be done with the troubles of the war, going on to live with God. No more, we've been on our way.
under with the troubles of the war. Going on to live with all. Soon we will be done with the troubles of the war. The troubles of the war, the troubles of the war. Soon we will be done with the troubles of the war. Going on to live with all. I want to live my Jesus. I want to meet my Jesus. I want to meet my Jesus. I'm going to live with God. I want to meet my Jesus. I want to meet my Jesus. I want to meet my Jesus. I'm going to live with God. Vamos a terminar ya esta pequeñísima actuación, pues honrando el día que hemos elegido para estrenar nuestra exposición. Vamos a cantar el himno de nuestra tierra, de Navarra, y vamos a homenajear pues, a nuestro santo patrón, San Francisco Javier, patrón de Navarra, de la euskera, de los pelotaris, de los misioneros, de Osasuna, y seguro que me dejo algo. Gracias.
Juanma. Me parece que está pasando esto, Enrique. Bueno, arratsaldeon berriro denoi, eta ongi etorriak. Urtarrilean, koruko bi batzordeak elkartu ginen abesbatzaren 50. Urte urrenerako ideia jasa bat egiteko. Eta bertan, erakusketa bat prestatzearen ideia sortu zen. Une egokia iruditu zitzaigun erakusketa bat antolatzea abesbatzak hamarkada hauetan egindako ibilbide osoa erakusteko. Hortik, batzorde berri bat sortu genuen, muntai hau guztia aurrera eramateko. Horretarako, abesbatzako dokumentu, argazki, bideo, audio eta grabazioak, partitura adierazgarrienak, trofeoak eta abar biltzen eta antolatzen hasi ginen. Garai bateko koralistei ere dei egin genien material interesgarria helarazteko. Material guztia bildu, eskaneatu eta ordenatu ondoren urtetan sailkatu genuen eta hortik beste sailkapen txukun bat egin genuen material adierazgarriena edo garrantzitsuena zuei erakusteko. Orain, ikusi ahal izango duzue egindako muntai guztia. Nabarmentzekoa da halaber, aurkitutako material guztien artean 1942ko esku programa bat agertu dela. Beraz, agian ez da guztiz egia edo zuzena buruaren 50. Urte urrena ospatzea. 78. Urte urrena baizik edo nortzaki. Bukatzeko esan, lan handiko hilabete eta asteak izan direla batzordea osatzen dugun guztiontzat, baina azkenean iritsi da egindako lan guztia erakusteko eguna. Beraz, gustatuko zaizuelakoan, ondo pasa eta gozatu. Es verdad que en la comisión que creamos para preparar la exposición estábamos 5 personas, pero que es verdad que en estas últimas semanas ha habido mucha más gente del coro que se ha implicado y que nos ha ayudado a preparar lo que hemos preparado. Pues hemos sabido que gente que no teníamos ni idea que había estado en algún momento de la vida del coro en el coro ha estado. Un programa de 1942 y bueno, canciones que creíamos que las habíamos descubierto hace unos años, pues resulta que ya estaba todo inventado. ¿Cómo cantado? Pues eso, entonces bueno, gracias eso a quienes habéis colaborado con la exposición y también a todas las personas que en un momento de vuestra vida habéis aportado a esta coral. Es que ricas. No, no.